Bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, hoy vengo con el video de lo que es la casa de la tía Lauri. Sí, es mi muñeca la Emily. Es como una casa para Barbie, pero en este caso yo la hice para mi muñeca la Emily. Así que, mejor conocida acá en el canal como la tía Lauri. Así que les voy a estar mostrando cómo quedó la casa. Bueno, como podrán ver, esta casa yo la restauré. Era una casa de Barbie, pero estaba bastante maltratada. Y bueno, con un poco de pintura y bastante creatividad e imaginación, pude lograr hacer este cambio. Así que espero que les guste. Y bueno, este es el área de la cocina. Así tiene. Ella vive sola por el momento, así que su casa es más bien como un tipo departamento, pero está bastante bonita. Esta tiene esta cocina, recordarán, era más largo, tenía un área como refrigerador. Esto se lo corté y ahora tiene ese refrigerador. Y bueno, esto lo estuve restaurando. Esto de aquí, si recordarán, era una estufa. Esta ahora es un lavabo. Y de esto lo convertí en un lavaplatos. Así que esto ya no tiene funcionamiento de estufa, sino que es un lavaplatos. Entonces aquí mete sus platos para lavar. Y bueno, aquí están los botones. Y acá está lo que es el lavamanos. Y bueno, aquí tiene varios, tiene pan de... Este tiene pan de este otro que es como tipo integral. Acá tiene una plantita, tiene un sombrerito. Acá de este lado tiene sopas, cereales. Tiene esta hielerita que la utiliza cuando va así de que al parque y así. Y bueno, ese es el refrigerador, que viene siendo así. Y bueno, abriéndolo, este abre de las dos puertas, abre de acá y tiene varios compartimentos, y abre de acá también y tiene varias comida. Acá tiene una canasta, la canasta de la fruta. Tiene variedad de galletas y refrescos, leche. Y tiene estos que vienen siendo como comidas para el microondas. Porque ella, como les digo que vive sola, pues no cocina siempre. Entonces, bueno, tiene eso, tiene papas ahí arriba. Así. Pero sí, como quiera tiene algo de comida para cuando la visitan. Acá tiene un jabón para lavar a sus hijas. De este lado tiene lo que es la canasta de los utensilios. Y este lado tiene su bote de basura, que realmente abre. Y no tiene basura por el momento, pero sí. Y luego acá tiene una repisita, y en esta repisita tiene lo que es la licuadora, la tostadora. Tiene unos curitas, por si llega a haber un accidente, pues necesita sus curitas. Tiene una olla. Le gusta hacer pasteles, así que tiene varias cosas para hacer pasteles. Una plantita. Su estufa. Y bueno, la estufa, aquí tiene sartén con su olla para el café. Y bueno, tiene esto que abre y hay ahí un sartén adentro, y eso realmente hace ruido. Y este otro. Y este otro. Así, todos tienen diferentes sonidos, y este de acá tiene luz para lo que es el horno. Es el horno prende al oprimir este. Entonces sí, esa es su estufa. Y pasando acá tiene ese dibujo. Ella le encanta pintar. Ella ama pintar, ama el arte. Entonces, bueno, tiene este dibujo que ella dibujó. Muy bonito. Y pues tiene un colibrí porque eso le recuerda mucho a su mamá. Entonces, bueno, tiene eso. Olvidé esto. Era un gancho y simplemente lo corté, lo puse aquí. Y ahora tiene donde colgar su toallita para limpiar. Y de este lado, bueno, tiene este mueble. Y ese mueble... realmente eran dos, simplemente le corté lo de en medio, los pegué y ahora tiene un mueble así para poner cosas. Y esta es su mesa. Su mesa es pequeña porque, como les digo, ella vive sola, entonces bueno, tiene su mesa, tiene un servilletero con servilletas. Acá, bueno, hay ya comida servida. Creo que va a tener visita. Un sándwich. Acá está esto, que es como un
una comidita, una ensalada. Eso sí, esa es el área de la cocina. Y esta es su sala. Y bueno, en la sala tiene ese estante así para los abrigos, para sombreros y así. Tiene unas fotografías de la familia acá. Tiene dos acá a los lados. Y bueno, tiene este mueble, que ese mueble era rosa, pero lo pintó de negro para que se viera más bonito y le diera un poquito de contraste al cuarto. Y bueno, aquí tiene unos trofeos, tiene unos unas fotografías, una de su hermano, una de unas amigas. Tiene la televisión, acá tiene la para los DVDs. Y bueno, esta abre, no tiene nada ahí dentro por el momento, pero bueno, tiene eso que abre para guardar cosas. Acá de este lado tiene su teléfono y tiene esto que también prende, es una lamparita y realmente prende. Y esta lo decoró con eso porque eso no lo llevaba. Y bueno, tiene esta mesita y un florero. Y acá nada más tiene un cojincito. Entonces tiene dos sillones. Y tiene este otro que viene siendo como un tipo sillón. Este nomás lo tiene aquí por si llega a visita y hace falta donde se sienten, pues está ese. Entonces sí, esa es su sala. El baño quedó así, el baño lo tiene en azul con verde. Y bueno, ahí tiene su taza del baño, tiene su papel de baño, tiene este lavabo con su espejo y este realmente prende también. Si le pones aquí, prende. Y bueno, ahí en la esquina, como verán, tiene su secadora de pelo, tiene su cepillo, un jabón, tiene su cepillo de dientes, su pasta. Y acá de este lado tiene esta cosa donde cuelga su toalla. Entonces tiene eso. Y esta es su bañera. Es esta. Y bueno, la bañera tiene aquí una toallita. Y de este lado tiene algunos... tiene su champú, su jabón, tiene su esponjita. Una pintura. Y bueno, acá tiene variedad de productos para el cabello, para la higiene y varias cosas, perfumes, le encanta eso, le encantan esas cosas. Entonces bueno, y de este lado no se alcanza a ver bien, pero tiene este mueblecito, lo voy a mover para que lo vean. Y bueno, aquí puede ella meter cosas, tiene para guardar cosas, que por el momento no tiene nada. Y bueno, tiene aquí para el cesto para su ropa sucia. Y bueno, ese lo tiene blanco con rosa para que combinen con los tapetes. Pero sí, este es su baño. Está bastante clásico, pero tiene todo lo necesario. Y bueno, su recámara es así. Acá, como verán, tiene una tipo ventana. Y bueno, es así. El overview. Ahorita les enseño con más detalle. Y ahí está ella. Y bueno, tiene así empiezo su habitación de este lado. Les muestro cosa por cosa. Este viene siendo como para poner ropa, pero ella lo utiliza como adorno en su habitación. Realmente no pone nada ahí. A veces pone su sombrero, pero es todo. Entonces, bueno, tiene este sillón, que este sillón lo utiliza para cuando llega a visita, porque como su cama es para una sola persona, porque pues digo, ella vive sola. Entonces tiene este sillón para cuando llega a visita, aquí se pueden dormir. Y tiene esta pintura que ella misma dibujó o pintó. Y bueno, acá tiene, como verán, una mesita. Y en esta mesita tiene sus pinturas porque les digo que a ella le encanta pintar. Y tiene una lámpara. Y esta lámpara sí prende, como verán. Y bueno, les digo, aquí está sus pinturas, su paleta de pinturas. Entonces así... Y luego de este lado, y su habitación, bueno, ya lo habrán visto, pero su habitación es rosa con morado. Le gusta mucho esos tonos, porque le gusta el rosa, pero no completamente. Entonces, bueno, utilizó un morado para combinar. Y bueno, de este lado tiene una, como un little shelf. Y aquí tiene variedad de cosas, tiene una coronita, porque ella cuando fue bebé, fue reina de belleza, pero en un concurso de bebés.
pues tiene su coronita, tiene un perfumito, unas bolsas. Acá tiene su diario. Aquí tiene unas postales, porque como ella viaja mucho, pues colecciona postales de diferentes lugares a donde va. En esta tiene su maquillaje. No se maquilla mucho, pero tiene muchísimo maquillaje. Y pues lo tiene aquí porque no lo usa mucho. Bueno, acá tiene una revista, tiene su DVD y tiene unos perfumes, que le encantan los perfumes. Entonces, bueno, es así. Y acá tiene su maleta, porque como les digo, ella viaja mucho. Entonces, bueno, tiene esta maleta. Y esta realmente puedes estirarla. No sé si es esta maletita. Y sí abre. Está como no tiene nada dentro, porque pues como les digo, no había, ahorita está en casa, ahorita no está viajando. Y bueno, este es su closet, su armario. Y bueno, aquí tiene lentes, tiene collares. No se maquilla mucho, pero sí le gusta la joyería. Y bueno, abre así. Y aquí adentro, bueno, tiene su ropa. Tiene estas, tiene una bolsa. Tiene para una máscara para dormir. Cuando no puede dormir, pues se pone esa. Y en esta bolsita, tiene esta bolsita. Y en esta bolsita tiene su ropa interior y sus trajes de baño. Entonces, bueno, ahí abajo tiene sus zapatos. Entonces, sí, ese es su armario. Bueno, de este lado tiene lo que viene siendo su buró, una mesita. Y bueno, aquí tiene una lamparita, tiene esta crema, porque a veces en la noche no puede dormir. Y bueno, con esa crema es como para relajarse, le ayuda a dormir. Y bueno, tiene su reloj despertador, tiene su teléfono, que lo trae en este case. Y bueno, abre así, entonces bueno, su teléfono celular. Y tiene esta cajita que es como un joyerito. Y bueno, ese si lo abrimos, tiene aquí adentro sus pulseras. Entonces realmente tiene sus cosas ahí adentro. Sí, y este lado de la habitación es así. Y bueno, aquí tiene su cama. Como les digo, es una cama individual, es para una sola persona. Y pues tiene su todo rosa con morado. Tiene... porque son los colores, como les digo, que le gustan a ella. Entonces, bueno, tiene rosa con morado. Acá tiene unas almohadas súper grandes que le encantan. Y tiene esta de corazón que dice Cherish Me. Y luego tiene este osito, que este osito lo tiene desde que ella era una bebé. Entonces, por eso, miren, le faltan las orejas y todo. Pero, pues, es su juguete favorito que ha conservado desde que era pequeña. Entonces, bueno, por eso es que ella lo tiene, porque le trae muy bonitos recuerdos. Y bueno, así es esta parte de la casa. Y disculpen la luz, creo que se ven muchas sombras, pero no me ayuda mucho la luz ahorita. Pero bueno, tiene su hook donde puede colgar bolsas. Aquí nomás tiene una. Y bueno, tiene un álbum de fotos. Sí. Entonces sí. En el álbum de fotos. Tiene una gorra, tiene un pajarito como de adorno, es como un tipo como de cerámica. Y tiene su cerdito, que ese realmente es un cochinito, es una alcancilla. Se alcancen a ver, pero bueno, no alcancen a ver. Y en esta parte tiene unos trolls, eso es su colección de trolls. A ella le encantan desde que estaba pequeña, entonces bueno, tiene una pequeña colección. Y de este lado está su televisión, que es una televisión de esas que van en la pared. Entonces, y bueno, acá tiene una pintura que ella misma pintó. Y bueno, no sé si les mostré, pero de este lado tenía otra. Esa también ella la pintó. Por eso que tiene sus pinturas ahí, le encanta pintar. De hecho, pronto estará haciendo un video de mi casa de Barbie también. Así que la que uso para mis vlogs, que hice algunos cambios. Así que muy pronto estaré haciendo ese video. Y pues van a ver que ella les regaló algunas pinturas, así que tienen esas. Pero sí, así se ve su recámara. Ese es el overview de su recámara. A mí me gusta muchísimo. Creo yo que quedó muy bonita. Tiene todo lo que ella necesita. Y me encanta su colección de trolls. A mí la verdad me encantó eso. Pero bueno, mis hermosos, los dejo. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos.
Si les gustó este video, no dejen de suscribirse, comentar, dar like, y pronto habrá vlogs, videos utilizando esta casa. Y pues sí, ella es la tía Laurie.